Está rajando y todo. La vida. Hostia, cuidado con los ojos. Me cago en la hora. No, 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 ahí no hay ficha. La virgen. ¿Ya? ¿Qué va? Gordo tiene que ser. Bon. Ahí, ahí, ahí. Vamos, lo digo a la gente, no sabe. A ver si un cable de la luz. La virgen. Me cago en la máquina, parió. Otra matrícula. Esta es la chupicón. Oh. Ahora viene lo mejor. Ahí abajo está. Grande tiene que ser, ¿no? Ahí es. A ver, ¿tienes una? ¿Quién quiere otra placa de mar? Ah, allí está. ¡Ey! ¡Toma, la cuarta!
plata. Ahí. Ahí, 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 ahí. No hay al lado del socavado, es dentro del audio, macho. Pero fíjate la profundidad de la cámara. Me puede acabar. Un topo o algo. Madre. Está ahí, macho. Saca toda esa tierra. Y ahí está. Ahí, 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 ahí. Ahí en el centro. En toda esa tierra. Pues tiene que ser. A ver, trae, que esto es más grande para sacar la tierra. No sé, no hay que trabajar más. Oh, eso, macho. Vaya, ahora, mira, a lo mejor una moneda de puta madre. Ya ves, pues igual es solo una ficha. No, Tangondo. La onda no la mete la ficha. No, no. Porque, no, es que la meten con unos pinchos. ¿Está ahí todavía? Sí, en el centro. Está aquí en mucho todavía. Ahí en un lado. No venía yo con esto. A ver. Ay, ay, ay. Y luego va a ser a lo mejor una chatarruza. Pero el Tangondo tiene que ser go. A ver. Si es conducti. Luego lo tapas tú. No, tapas lo menos. De puta madre, macho. A ver. Ya veo si sí, dónde está. Espera, a ver. Está por aquí. Espera, a ver. Espera. A ver. Está ahí. Ahí donde estoy yo. Y ahora suena malamente encima. ¿A qué hora no va a pitar? ¿Será? Sí, lo que tiene estas cosas. Sí, allí lo suena y aquí no suena, una vez afuera. A ver, está aquí, en el terrón, a ver. No. Sí. A ver. Uf. Espera, a ver. Hay algo de... Chatarra, porque ya no me pita, chatarra. Chatarruza. Y allí... ¿Eh? Ahí, ahí. ¿Es que ahí por todo? Un mineral de estos que tiene mucho contenido de hierro o algo. A ver. Madre de Dios. Ya está empezando a hacer fresquito, ¿eh? Sí. A ver que le di una pasada. No hay nada. A ver si está aquí. No, lo que es chatarra ya, ¿eh? Mira, me lo pita y no me lo pita. Lo pita entrecortado, esto es chatarra. Lo que pasa es que cuando está tan hondo te lo pita de otra manera. ¿Sigue ahí? No, no. Oh, esto sí que es un misterio. Ya, para todo este. Mira, voy para allí. Todo tuyo. Vaya hoyo. Para nada. Está aquí, míralo. Sigue aquí. Thank you.
las letras un poquito. Todos los días te... Fantástico. Dice que te lo dé para la exposición, luego del campo. ¿Tú luego ponemos allá para la exposición? De un trabuco. ¿También? Pues si trabuco. Bueno, ¿y ese qué es? Más chatarreros. Más chatarreros. Pepe. Mi nombre es Llano Jesús. Yo lo que tengo que agradecer mucho a la corporación de aquí de Ibarcal, tanto al alcalde como a la corporación del Ayuntamiento de Sacerola, que podamos celebrar estos eventos que verdaderamente en muchos sitios ni podemos. Y eso es de agradecer. Agradecer a Germán, que no está aquí, pero bien, ya se lo diré yo personalmente, en que podamos estar aquí. De la comisión de la batalla de la Rosa, como veis, yo salgo. Ellos han escrito un libro que ha sido Nicolás Calleja Sánchez, presidente, pues que habla un poquito, Batalla de la Nava de Tolosa, 800 años después, ¿vale? Que sepáis que es un museillo que se puede visitar en Santa Elena, y bueno, están poniendo también en valor junto con los ayuntamientos del entorno de Peñaperros un poquillo los caminos que siguieron los ejércitos cristianos en su afán de luchar contra los árabes, ¿vale? No lo dejo, no entretengo más, que seguro que ellos lo contarán mucho mejor que yo, así que os dejo con ellos y todo. Buenas tardes a todos. Lo primero, gracias por invitarme, en nombre del pueblo de Santa Elena, así como los 8 pueblos que forman la ruta de la Batalla de las Navas Tolosa. Sabéis, este año es el centenario, el octavo centenario de la batalla, es la que marcó el destino de nuestra España. A raíz de esa batalla, un antes y un después, ¿no? Además, este año es un centenario especial, porque coincide el lunes, como pasó hace 800 años, también fue el lunes. Nosotros, desde Santa Elena, estamos apostando para dar a conocer lo que allí pasó. Aunque fue una contienda, pero la batalla, lo que es la batalla del toque de espada, fue en Santa Elena. Santa Elena hasta ahora pues está un poco en el olvido, porque había no un error de nombre, sino no había pueblo hace 300 años, no había pueblo,